Buenas noches, jóvenes de la Iglesia Bautista Osama y todos los jóvenes que nos acompañan en el resto del país y el mundo. Estamos contentos de estar con ustedes esta noche, así que Dios te bendiga a ti donde te encuentras. Y yo te invito a que si tú no has compartido este enlace, puedas compartirlo en este momento ahí donde quiera que tú te encuentres, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio, con tus familiares que no conocen del Señor, porque queremos compartir el mensaje del Señor con cada uno de ustedes. Así que yo quiero que nosotros oremos para que sea el Señor que nos dirija en este tiempo y con gozo y con alegría podamos disfrutar juntos de este maravilloso tiempo que el Señor ha preparado para ti y para mí. Padre amado y buen Dios, te alabamos y glorificamos. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir esta noche con todos los jóvenes. Queremos que tú seas con ellos, que a pesar de las dificultades, que a pesar de esta incertidumbre que vivimos con esta pandemia, sabemos que tú estás con nosotros y para nosotros, Señor. Queremos que nos guíes, nos protejas, Señor, y que podamos mostrar tu gloria en todo lo que hacemos. Dirígenos, Señor, todo lo que vamos a hacer esta noche, con tu cuidado y con tu protección. Favor que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a compartir un tiempo de alabanza. Yo le voy a pedir a Eduardo y a Sara que nos acompañen para que cantemos juntos y que desde tu casa también tú puedas cantar al Señor y glorificar su nombre en esta noche. Dios te bendiga. Amén. Seamos todos bienvenidos una vez más a este tiempo de jóvenes y vamos a cantar a nuestro Dios. Allí donde tú estás y nosotros acá, vamos a entonar alabanzas a nuestro Dios y vamos a recordar su nacimiento y su venida a la tierra. Pero no solo su nacimiento y su venida a la tierra, sino también su nacimiento en nuestros corazones y que Él ha venido para traernos salvación, para traernos paz y para librarnos y libertarnos. Nació Jesús, nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz, y para su Santa Rey, y para su Santa Rey, y para así para su Santa el Salvador en tierra reinará, ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón. Echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar. Echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién habría de soñar que ese niño que nació era nuestro Dios, el Salvador del mundo? Durante la noche, Señor, toda honra sea dada a ti, en nombre de tu Hijo Jesús, amén.
hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a disfrutar ahora de una conversación donde la espontaneidad no lo permita, que sea bíblica. Vamos a reflexionar junto a hermanos que queremos mucho y que estamos muy felices de que están con nosotros, de que sirven junto a nosotros. Gracias, Carlos García, por estar con nosotros nuevamente aquí. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Yo colándome entre los jóvenes. También tenemos al hermano Micael de la Cruz, que siempre está ahí con los jóvenes dirigiéndonos. Yo creo que si nosotros tenemos a Carlos con nosotros, es parte de lo que los jóvenes... Yo creo que nosotros los jóvenes le debemos la vida a Carlos, porque Carlos... si no hubiese sido por Carlos, nosotros no tuviéramos no, ahora mismo. Pero se aceptan cheques. Bueno, yo creo que los jóvenes últimamente, incluso para los campamentos y para cualquier evento, tenemos que ser bajo costo porque los presupuestos no nos dan. O sea que, Carlos, yo creo que vamos a tener que seguir siendo benéficos. Porque de verdad que no hay otra forma de poder compensarlo. Y este año ha sido duro, ¿eh? Bueno. Ese es otro tema, pero gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder compartir este tiempo. De verdad estoy muy contento, muy regocijado de poder compartir con todos los jóvenes de nuestra iglesia un tiempo como este donde podemos compartir la palabra del Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él vino a hacer por nosotros en un tiempo como este, en un tiempo de Navidad. Amén, amén. Muchísimas gracias, Micaelo. Y estamos así todos felices de lo que está aconteciendo realmente. Y es que Dios es soberano sobre todo. Y Cristo está sobre todo. Y Él tiene el control de todo. Y en la vida de los jóvenes que nosotros podamos ver esta realidad en la Escritura y podamos estar felices y gozosos y celebrar a Cristo es realmente una gran bendición. Así que para comenzar con las preguntas que vamos a ver en este panel, en esta reflexión, tenemos una primera pregunta y dice así: ahora que somos cristianos, hay algo que no me cuadra muy bien. ¿Los reyes de verdad eran magos? Esa pregunta la hicieron por el grupo, por los grupos, ¿verdad? Ajá, sí. Wow, interesante, interesante. Déjame decirte que a mí tampoco me cuadra mucho. Los reyes, en la Escritura no nos dice que los que visitaron a Jesús, sí nos dice de dos grupos, los pastores, que fueron la misma noche del evento, recuerdan esa narración de la Biblia donde cuenta que había pastores en el campo y que de repente un grupo enorme de ángeles se le aparece para anunciarles y les dice paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Ha nacido hoy, pueden verlo, esta será la señal, encontrarán al niño en un pesebre. Ese fue un grupo que fue la misma noche, pero hubo otro grupo que no fue la misma noche, por lo menos lo que vemos en el relato, y es Lucas quien lo narra, no fueron la misma noche, y a ese grupo por lo general se le denomina los reyes magos. Pero la Biblia nunca dice que fueron reyes, la Biblia dice que fueron magos, y se le decía magos, no porque hacían trucos de magia, no sacaban un conejo del sombrero, no hacían trucos con cartas, no adivinaban el futuro. Di un número, toma un número en tu mente. Ah, pues no era mago entonces. No eran magos, pero sí se le llamaba magos porque ellos conocían mucho de las estrellas. Recuerdan que ellos iban guiados por una estrella. Bueno, es que ellos eran estudiosos de los astros. Y ellos veían las estrellas y al parecer fuera del ambiente de Jerusalén habían personas que conocían de la profecía. Tenemos que recordar, no me quiero extender mucho, pero tenemos que recordar que nuestro Señor había sido anticipado muchos siglos atrás. Había una anticipación de la llegada de uno que iba a venir. En el Génesis había una promesa, el protoevangelio, le dicen los teólogos, de que iba a haber uno que iba a aliviar la carga que Adán y Eva mismos se impusieron al desobedecer al Señor. Es cuando en la Escritura nos dice en Génesis capítulo 3, que
un descendiente de Adán y de Eva iba a pisar la cabeza de la serpiente mientras la serpiente le iba a morder el calcañar, o sea, el talón, dando a entender que iba a venir uno. Ese uno que iba a venir, pues se ve reflejado en muchísimas ocasiones en toda la Escritura hasta que llega nuestro Señor Jesucristo. Los magos, que ya dijimos que no eran magos, pero ese era su título en ese momento, los magos conocían de la profecía, conocían, sabían algo, había algo que ellos sabían. Posiblemente no lo sabían todo porque ellos van donde Herodes y son los que están al servicio de Herodes los que le dicen dónde va a nacer el niño. Ellos no sabían el lugar, no conocían a profundidad las profecías, pero algo sabían, que fueron guiados por una estrella. Por lo tanto, la Biblia no nos dice que eran reyes magos. Ni tampoco nos dicen que eran tres, Carlos. Tampoco nos dice que eran tres. Eso de tres, eso es cultura pop. Eso es cultura popular. Cultura popular. Cultura popular. Había un programa que decía así, cultura popular, letra P. Para que tú veas que yo estoy en eso, para que tú veas que estoy en eso. Entonces, sí, o sea, eso es parte de la cultura, eso es lo que se ha llegado a creer. Es lo que mucha gente todavía le cuenta a los niños. Y que los reyes magos, no, la Biblia no dice eso. Tampoco dice que, ni que eran tres, pero tampoco dice los nombres. ¿Ustedes saben los nombres de los reyes magos? Por supuesto. Melchor, Gaspar y Baltasar. Y Baltasar tenía una condición. Sí, como igualito a mí. Igualito. Pero no, Baltasar era el que cargaba los juguetes. Pues tú sabes. Y lo que ponían de último. Baltasar siempre anda de último. Sí, ay, señores, llévense de lo que le estoy diciendo. Y entonces cargando los juguetes, esa funda tan grande de reyes, de juguetes que le dan a los niños, el pobre Baltasar es el único que la carga. Entonces, eso es cultura pop. Entonces, cuando vemos esa pregunta, la pregunta dice que le hace, como que no le hace sentido, como que algo no le cuadra. Es que obviamente no puede cuadrar, porque si vamos al relato bíblico, al relato de las Escrituras, la Biblia no dice muchas de las cosas que nosotros mismos le hemos añadido a la historia y al relato bíblico. Y mira, de la mano con lo que tú dices, Carlos, nosotros tenemos que tener algo muy en cuenta. Y es que dentro de las cosas que nosotros hacemos popularmente, tanto en relatos de la Navidad o en relatos bíblicos, muchas veces por darle un colorcito y como un sazón, como que le agregamos ciertos tópicos que realmente no están evidenciados en la palabra. Yo creo que eso es uno de los elementos más cuidadosos que nosotros como jóvenes debemos tener en cuenta, porque muchas veces agregamos o quitamos elementos que la palabra del Señor o nos dice o no nos dice, simplemente para llamar un poco más la atención, y debemos tener también cuidado con eso, de poder maltratar lo que el texto quiere decir. Definitivamente, es muy peligroso, muy peligroso. Déjame añadir a lo que el líder acaba de decir. En Semana Santa pasa algo parecido en otras culturas. Semana Santa, que es obviamente la conmemoración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Navidad, pues celebramos su natividad, su nacimiento. Pero en Semana Santa conmemoramos su muerte, su sacrificio en la cruz y su resurrección. Pero hay culturas y países que celebran con huevos de Pascua. Y entonces esconden huevitos. Y hay un conejo de Pascua también que busca los huevitos y ayuda a buscar los huevitos de Pascua. Eso es un añadido. Ese no es el relato bíblico. Y pudiéramos confundir lo que se ha implantado en la cultura con lo que dice la Escritura. Deberíamos hacer una división y debería el texto bíblico sobresalir, ser más preponderante que cualquier otra añadidura que nosotros le pongamos. Amén. Y amén. Y definitivamente creo que algo muy importante es que nosotros como cristianos, la madurez tiene un elemento que es el discernimiento. Tenemos que discernir qué nos presenta la Escritura y qué trae la tradición, qué trae la cultura, qué trae esa cultura popular, cultura pop, como tú dices, porque muchas veces son diferentes y tenemos que saber discernir qué es y qué no es. Uh-huh. Así que muchísimas gracias, Carlos, por esa respuesta y Micael por abundar en eso también. Quiero que sigamos con otra pregunta.
que es bastante interesante y es de la que hemos estado recibiendo en estos días desde que anunciamos el evento. Dice así: ¿por qué debo alegrarme de que Cristo nació? ¿Por qué debo alegrarme de que Cristo nació? Wow, es una buena pregunta. Dicho sea de paso, Carlos, me estoy asombrando, no que voy a responder la pregunta. Eso te toca a ti. Ese es el líder. Líder, ayúdeme, líder. No sé. Ah, dale ahí, dale ahí. Mira, la pregunta es: ¿por qué debo alegrarme de que Cristo nació? Bueno, exacto. Yo creo que hay muchas razones por las cuales alegrarnos de que Cristo nació. Primero que nada, tenemos que hacer como una paradita. Porque puede ser que haya personas que nos estén viendo ahora y piensen que esto de la Navidad es tradición, es celebrando algo que mucha gente celebró y que entonces se hizo costumbre. No, o sea, estamos celebrando, aunque posiblemente esta no es la fecha real en la que Jesús nació, con toda seguridad no fue esta la fecha, pero sí estamos celebrando un hecho real, histórico. Carlos, un de orden ahí. Es importantísimo que tú lo digas, porque hay jóvenes que puede ser que sea su primer evento de jóvenes esta noche y que no estén lo suficientemente claro y conscientes de que Jesús no nació un 25 de diciembre. ¿Y por qué entonces celebramos la Navidad un 25 de diciembre? Y si Jesús no nació un 25 de diciembre, entonces, ¿por qué lo celebramos ahora? Es una muy buena pregunta y pudiéramos hablar de ella más adelante, pero me gustaría contestar esta primero. Perfecto. Para no confundirnos. Y por favor, me apoyan, me ayudan, porque no me dejen solo. Claro, ya yo veo, sí, porque yo veo que yo veo hay algo muy particular. Y es que Eduardo nada más está leyendo sus preguntas. Y él, sí, muy bien, gloria a Dios. Yo estoy apoyando, estoy haciendo la pregunta. Exacto, sí. Mira, hay muchas razones por las que alegrarnos, pero tenía que ser esa paradita porque estamos frente a un evento real. Jesús nació. Jesús fue una persona física, fue real. La Biblia nos presenta 100% porque era, que él era 100% hombre, nació de una madre igual que todos nosotros, pero al mismo tiempo 100% Dios, nació de un milagro. Es un milagro la encarnación de Cristo. Así que tenemos a esta persona real que nació. Quizás la razón principal por la cual alegrarnos de que Jesús haya nacido es la razón por la que Él vino. Claro, no es simplemente que nació uno más. Cuando un niño nace, ¿cuánta alegría trae a los padres? Yo posiblemente que no soy el padre, quizás no me alegre tanto como el papá. Pero ¿cuánta alegría trae un niño al nacer? A los familiares, a los amigos. Muchos ponen fotos en las redes sociales porque es un evento. Pero la razón de Jesús nacer no fue simplemente traer alegría a una pareja joven. Fue traer alegría a un mundo perdido. Fue traer salvación a pecadores que no tenían otra opción ni otro chance. Fue traer vida a muertos. Fue traer salud a enfermos. O sea, Jesús vino por la razón principal que hay sobre la tierra. Volver a darnos comunión con Dios. Volver a darnos paz con Dios. El hombre vive de espaldas a Dios. Y nosotros viviríamos de espaldas a Dios si no fuera por su gracia. O sea, la condición humana es de nosotros estar a espaldas de Dios. Y Jesús vino a reconciliar, a darnos paz con Dios. Nosotros tenemos una deuda con Dios que no podemos pagar por nuestra propia cuenta. Somos pobres que no tenemos para dar el saldo al banco divino. Jesús vino a pagar. Jesús abrió las arcas de Dios y pagó la deuda. Podemos utilizar cualquier símil para hablar de esto, pero la realidad es que Jesús nació. No solamente en ese momento, sino si ha nacido en nuestros corazones, hay una doble razón por la cual alegrarse. Un creyente, un cristiano, se alegra de este evento, no porque haya luces bonitas en esta época del año, no porque la decoración sea más bonita, no porque en algunos países haya un frío,
Aquí no hace frío, señores. O sea, aquí nosotros nos ponemos abrigo todo, pero aquí no hace frío en República Dominicana. Definitivamente no. Aquí no hace. No, nos ponemos mangas largas, pero el frío de aquí no es nada comparado con otros lugares. No es Navidad, o sea, no celebramos la Navidad porque cae nieve en algunos países. No. Estamos celebrando el hecho más trascendental de la historia. Dios se hizo carne, se hizo hombre, con el único propósito de vivir nuestra vida y morir nuestra muerte. Y con eso, darnos vida eterna. Repite eso otra vez, Carlos. ¿Qué? No, se me acaba de fundir el cerebro. No, puedo repetir. No, yo que, no. Se que me fundió. Dios se hizo... Repite eso otra vez. A ver si sale, porque no sé si vuelve a salir. Dios se encarnó, se hizo carne para vivir nuestra vida y morir nuestra muerte y darnos vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Eso es grandioso, porque ese es el Evangelio, y muchas veces nosotros pensamos que la Navidad es regalos, es arbolitos, es fiesta, es comida, y no es la esencia de la Navidad, sino es eso que acaba de decir Carlos, de ese mensaje a lo que vino nuestro Dios a hacer con toda la creación y especialmente con lo que Él eligió para salvación. Amén, así Amén. Es. Y a mí me gusta pensar en términos de la juventud. Nosotros llegamos a este mundo y han pasado una serie de cosas que nosotros no tenemos la menor idea. Si ustedes se han puesto a pensar, quizá en algún momento han estado conduciendo, han llegado a un sitio donde hay un gran tapón, le decimos aquí, muchos vehículos detenidos, y lo primero que uno hace, si ve a alguien que viene de allá, es decir, ¿qué pasó? Uh-huh. Porque uno quiere saber qué pasa más adelante, porque definitivamente todo este entaponamiento tiene que tener algún tipo de razón. Sabemos que algo no anda bien y preguntamos qué pasó. Nosotros llegamos a este mundo, llegamos a esta vida, y no tienen que pasar muchos años. Desde niños nos damos cuenta que hay tristeza, que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay cosas que quisiéramos que fueran de una manera y no lo son. Nos damos cuenta que suceden eventos que nos producen mucho dolor y sufrimiento. ¿Qué pasó? Tenemos que hacer la pregunta, ¿qué pasó? Porque lo que pasó, pasó antes de que nosotros llegáramos. Y es que el mundo se desvió de Dios y le declaró la guerra a Dios con su pecado. Pero también pasó que Cristo vino Amén. Para restaurar esa relación. Amén. O sea, no fuimos nosotros que fuimos delante de Dios, porque nuestro pecado ni siquiera nos permite ir delante de Dios. No hay deseo, no hay voluntad, no hay anhelo. Pero Cristo, viendo que nosotros estamos perdidos en nuestro pecado, Él dice, no, yo voy a ir a ellos. Amén. Y vino para salvarnos. Entonces es un gran gozo que nosotros tengamos a Cristo y que Él haya nacido. Si eres cristiano, en esta época tienes verdaderas razones para celebrar. Así es. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Definitivamente. Bueno, pues vamos a hacer una pregunta más antes de pedirle al equipo de producción que vayamos a una pequeña pausa. Pero vamos a hacer esta pregunta, y es una pregunta que se dio y como que la recogimos para responderla más adelante. Y es esta. Uno de los jóvenes pregunta, si Cristo no nació en Navidad, ¿por qué celebramos en Navidad? O sea. Ah, pero esa es la pregunta. O sea, esa es la pregunta. Fue que yo me adelanté, le pido perdón a los jóvenes porque me adelanté a la pregunta. Así que, Carlos, por favor, este es el momento para responder la pregunta. Pero ya que tú ya tienes la palabra en la mano, pues danos tus impresiones. Pero mira, esta pregunta es muy importante porque real, efectivamente, nuestro pastor ha predicado acerca de esto en otras ocasiones, de por qué Jesús no nació en esta época de diciembre. Y recordemos que en el lugar donde se dice que nació nuestro Señor Jesucristo, nació Jesucristo en Belén, el clima ahora mismo está complicado. Sí, sí. O sea, para él nacer en un establo, para nacer en un pesebre, las condiciones no estaban muy halagüeñas, que digamos, para él nacer en una época como esta. Sin embargo, nosotros... por tradición, así como hablaba Carlos ahorita, comenzamos a celebrar ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en esta fecha, pero real y efectivamente no fue en un tiempo similar como este.
Carlos puede abundar mucho porque Carlos tiene un expertise en esta materia que creo que nos puede dar mayor luz. Líder. Ese es el líder. Oye. Mira, hay otra evidencia también. Lo que tú dices tiene mucha razón, pero hay otra evidencia y el pastor la ha comentado en muchas ocasiones. Yo mencionaba que esa noche se presentaron a pastores una multitud de ángeles. Se les presentaron porque los pastores estaban cuidando las ovejas durante la noche a la intemperie. Recordemos que cuando se le presentan los pastores, ese grupo de ángeles, esa miríada, esos miles de ángeles, no sabemos cuántos, la Biblia no nos dice el número, ellos estaban en el campo guardando las vigilias de la noche. Por lo tanto, estaban a la intemperie y estaban cuidando ovejitas. Cuando es invierno, por lo general no vemos en esa región del mundo a pastores cuidando ovejitas, porque el frío es extremo, es muy duro, no solamente para las ovejitas, para los pastores también. Por lo tanto, posiblemente pasan el invierno más que nada dentro de un establo, dentro de un lugar más seguro, más cuidado, e inclusive hay vacas, esto es algo añadido, pero hay vacas que viven en lugares con temperatura controlada para dar unas carnes y unas leches diferentes y eso top. ¿Y dónde tú aprendiste eso, Carlos? No sabía de mira, eso. Mira, hay un elemento que se llama los libros, tú sabes. Sí, ok. Yo creo que... No, jugando. Eso fue en YouTube. Entonces, sí, pero... Imagínate, no van a sacar ovejitas a cuidar, a estar pastando con un frío extremo. Por lo tanto, posiblemente la fecha de nacimiento de nuestro Señor no fue un 25 de diciembre. La pregunta entonces sería, bueno, si podemos estar tan seguros de que no fue un 25 de diciembre, ¿por qué lo celebramos hoy? Bueno, no celebramos la Navidad el 25 de diciembre porque haya sucedido en ese momento. Celebramos el evento, celebramos lo que sí pasó y tomamos, nos apoyamos de que todo el mundo está celebrando la Navidad para celebrar el evento correcto y de la manera correcta. Esto es importante porque aunque Jesús no haya nacido en ese lugar, lo que estamos celebrando sí es algo correcto y algo que es digno de celebrarse. Mucha gente no celebra su cumpleaños el día de su fecha. De hecho, en un momento, yo nací un 12 de agosto del año. Pero. Que te, no se escuchó, por favor. Tiene una cosita aquí, repita, por favor. Una pajita aquí. Ahora repítelo. Entonces. Lo que pasa es que yo estoy cuidando a las esposas de ustedes, porque si saben mi edad, van a saber la de las esposas. Entonces no es bueno, tú sabes, sí. Cuidando el corazón de sus es chicas. Es importante. Lo vamos a publicar en el Instagram sí. Mejor. Sí. Oh, wow. Sin embargo, yo no me entregué al Señor. El Señor no me rescató un 12 de agosto. Dios salvó mi vida un 29 de diciembre. Ese día es el día de mi nuevo nacimiento. Yo puedo celebrar mi nuevo nacimiento. No fue la fecha de nacimiento física, pero yo siento que nací ese día. Entonces, no importa la fecha. La fecha no es lo importante. Lo importante es el evento, lo que estamos conmemorando, lo que estamos recordando, lo que estamos anunciando. Quizá para la gente del mundo, Navidad es ir a tiendas, como decía Kaelo, Navidad son los regalos, son las luces, los bombillitos, la cena de Nochebuena. Quizá la Navidad es eso para mucha gente. El creyente tiene una razón de peso aún mayor que una cena, que un simple recordatorio. Lo que estamos anunciando y celebrando es el hecho más trascendental de la historia. Cristo, Jesús, vamos a ponerle, Cristo es su título, Jesús es su nombre. Jesús es la persona más importante dentro de toda la historia. El personaje principal de la Escritura, de la Biblia, obviamente es Dios,
pero Dios es Jesús, Jesús es Dios también. Y todo apunta, el Antiguo Testamento entero está apuntando al que había de venir, a Jesús. Y el Nuevo Testamento lo que explica es qué significó que Él viniera. O sea, la figura central de toda la Escritura es Jesús. Y nosotros lo conmemoramos. Ahora nos toca celebrar que vino. Posiblemente en unos meses nos toque celebrar que murió y resucitó. Pero no importa la fecha, lo que estamos celebrando es lo importante. Irrelevante, Carlos, así como tú decías, es que la misma sociedad, la historia, no puede negar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de que fue un evento que sucedió, que fue real. Ellos han buscado la manera de empañar, han buscado la manera de justificar de que no, pero real efectivamente es un hecho que la historia secular debe también narrar. Y eso nos llena también de satisfacción, de que nuestra confianza no está fundada solamente en que alguien una vez dijo, sino que también la Biblia dice y también la historia tiene que revalidar. El Evangelio ha recibido muchos ataques, ahora que tú mencionas eso, a ataques frontales, ataques sutiles también, pero ataques frontales. Uno de ellos es decir que Jesús no nació, otro de ellos es decir que Jesús no murió, o que Jesús simplemente no existió, no es una persona histórica. O sea, el Evangelio ha recibido muchísimos ataques. Habían inclusive cercanos a los eventos de la muerte y crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, habían herejías de personas que decían, Él no murió, Él se hizo el muerto. Sí, o sea, inclusive cosas así como esas. O Él no podía morir porque Él no tenía un cuerpo real. Todas esas fueron herejías. El Evangelio, la persona de Jesús ha recibido los ataques más frontales y se mantiene y permanece todavía, porque su palabra dice que permanecerá hasta el fin. Amén, amén. Amén. Así es. Y creo también que para añadir a eso que ustedes han dicho, que en realidad nosotros los cristianos, los que hemos conocido a Cristo y hemos entrado en esta fe, nos hemos dado cuenta de lo que Cristo ha hecho y hemos nacido de nuevo, nosotros celebramos el nacimiento de Cristo todos los días. Amén. Pasa que en Navidad todo el mundo quiere celebrarlo también, tampoco hay problema. No hay problema. Si te quieres unir a mí en Navidad a celebrarlo, no hay problema, yo tengo el año entero celebrando. Exacto. Amén. Es la grandeza de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora quiero pedirle que hagamos una pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos dentro de muy poco tiempo con algunas preguntas más. Bendiciones. Estamos de vuelta con este tiempo, con una sección de preguntas y respuestas que los jóvenes han compartido, que también que hemos ido urbanando en este tiempo con nuestro maestro Carlos García, también con Eduardo Pimentel y un servidor. Así que seguimos con algunas preguntas más que los jóvenes fueron enviando a través del Instagram de nuestra iglesia. Y yo quiero también que usted, si no sigue la cuenta de Instagram de nuestra iglesia, usted pueda también seguirnos, Jóvenes Contracorriente, ¿no verdad? Sí. Jóvenes Contracorriente. Contracorriente Jóvenes IU. Arroba Contracorriente Jóvenes IU. Y el de la iglesia, Iglesia Bautista Osama. Exacto. Es que el socialista de nuestra iglesia es Eduardo, así que Eduardo al final también le va a dar un,
un recordatorio de esos medios que pueden utilizar para también seguir todo lo que nuestra iglesia y lo del grupo de jóvenes está haciendo. Muchas gracias, Micael, por ese recordatorio. Y aquí tenemos otra pregunta que quisiera que comenzáramos. Pero antes de la pregunta, yo sé que esta noche yo quiero que también ustedes compartan con nosotros un chocolatito, porque realmente también nosotros vamos a compartir. Ya que Micael hizo los honores, sí, porque yo voy a hacer definitivamente lo propio también, porque este chocolate está muy rico el chocolate. Sobre todo porque lo hicieron alguien muy querido. Sí, sí. No mencione nombre que después no podemos complicar. Bueno, entonces vamos con nuestra próxima pregunta. Y esta va para que, Micael, tú comiences respondiendo y ayudándonos. ¿Qué pasa si soy cristiano, pero no me gusta la Navidad? Interesante. Wow, es un compromiso lo que tú me has puesto, porque básicamente, como decía Carlos, yo creo que si el joven que piensa de esta manera, o el adulto también que está viendo esta transmisión, piensa de esta manera, una de las preguntas que mencionó Carlos al principio, y es el propósito, el sentido de la Navidad, debe llenarlo todavía de mayor satisfacción. Porque no celebramos la Navidad porque vamos a fiestar, sino más bien porque es el regalo de Dios mismo en medio de nosotros, para salvar y traer redención a ti y a mí, que hemos sido llamados. O sea que, si a ti no te gusta porque hay mucho alboroto, porque la gente como que piensa que el mundo se va a acabar, hermanos, la gente piensa como que cada Navidad, como que no hay más Navidad. La gente se siente incómoda, se siente mal, mucha gente, porque no va a poder salir a fiestar, porque le han recortado ciertos privilegios. Entonces hay personas que son muy reservadas, que son tal vez muy de su casa, y ese tipo de cosas no le gusta. Nosotros no queremos que te guste el fiesteo, no queremos que te guste el alboroto, pero que sí tú sepas cuál es el sentido de la Navidad. ¿Por qué celebramos la Navidad y por qué debemos estar contentos y alegres por un tiempo como este? Que se separa este tiempo para que real y efectivamente glorifiquemos el nombre de nuestro Señor a través de la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Amén. No arbolitos, no es un evento, al final no te gustan los arbolitos, bueno, pues no pongas arbolitos, te gustan, ponlos, te gustan las luces, ponlas, no te gustan, no las pongas, pero tienes que saber que real y efectivamente la Navidad es un tiempo para yo reconocer a Cristo en mi vida. Déjame tirarle una, sí, muy bien, líder, y lo comparto, pero déjame tirarle un pañuelo blanco, porque algunas personas, pues puede ser que hayan pasado un momento difícil en Navidad y la fecha les traiga dolor por un recuerdo, algo que no les guste. No todo el mundo le tiene que gustar la Navidad, pero quizás deberíamos hacer un apartado. Porque lo que Micael dice tiene mucho sentido. Quizás hacer un apartado entre lo que es el motivo de nuestra celebración y lo pongo como algo muy diferente, lo que la gente hace en Navidad para que sea, entre comillas, Navidad. Este tiempo de Navidad es muy comercial. Las compañías que venden cosas se aprovechan de la Navidad y ellos son los que fomentan el espíritu navideño. En nuestro país, que nosotros no tenemos desde octubre a septiembre, no estamos celebrando nada específico. Hay otros países donde tienen una celebración antes de Navidad, pero en nuestro país Navidad es desde septiembre prácticamente. Y desde septiembre tú ves la gente poniendo arbolito, ves las personas poniendo lucecitas, las personas decorando. En mi casa hay nieve casi, o sea, es una cosa increíble. O sea, en mi casa hay una decoración muy bonita. Los jóvenes están pidiendo formalmente que el maestro Carlos nos envíe una foto a través del Instagram de la decoración de su casa. Así que esperen esa foto, hermano. Él va a subirla a través del Instagram de Entrega. Entonces... vaya. Carlos, todo lo que diga podrá ser utilizado. Ya veo. Pensé que estaba entre amigos. Pero lo que le quiero decir es que puede haber gente que eso no le guste. No le guste la decoración, no le guste estar eso. Pero posiblemente lo que está diciendo que no le gusta
es lo que las compañías, el mundo ha vendido como la Navidad. Posiblemente es a eso que se está refiriendo una persona que diga, no me gusta la Navidad, no me gusta la decoración, no me gustan los colores que se eligen, no me gusta. Y eso perfectamente puede ser posible. O sea, si no te gusta la Navidad por eso, pues te puedo entender perfectamente, te tiramos una toalla blanca de paz, pero siéntete bien, o sea, tranquilo con eso. Ahora, lo que sí, y me hago eco de lo que el líder decía, lo que sí es importante es la razón. Nosotros no celebramos la Navidad por las mismas razones que el mundo la celebra. Nosotros no celebramos la Navidad porque hay ofertas de final de año. No celebramos la Navidad porque vas a conseguir descuentos en tus tiendas populares, porque vas a recibir regalos. No celebramos la Navidad porque la familia se ve. No, no, no. Esas son cosas añadidas. Hemos estado hablando en las preguntas anteriores de la verdadera razón de la Navidad. Bueno, por esa razón celebramos la Navidad. Cuando nos reunimos, por ejemplo, los que somos cristianos y nos reunimos en familia, oramos, damos gracias al Señor por la razón correcta de la Navidad. De hecho, si hay personas que no son creyentes y participan de la reunión, aprovechamos para explicar de qué se trata la Navidad. Aprovechamos para en la oración explicar, ampliar, decir el significado real para que la celebración tenga sentido. Para nosotros tiene sentido, pero queremos que tenga sentido para los demás. Si tú no eres cristiano, si tú no eres creyente, puede ser que la Navidad no te haga mucho sentido. Pero al creyente, si comprendemos las razones correctas, nos hace sentido. Y es por eso que celebramos. Ahora, que las personas se aprovechen, que las personas tomen esto con un fin comercial, las compañías, los centros comerciales, las tiendas, que lo hagan así. Bueno, eso es otra cosa. Pero, señores, también celebramos el Día de las Madres. ¿Quién dijo que el Día de las Madres se celebra en la fecha que nosotros la celebramos en el año? ¿Quién dijo que hay una fecha? ¿Quién dijo, Carlos, que hay fecha de padres? Carlos, ten cuidado con esa fecha. Y la Biblia nos dice que valoremos ten y cuidado con esa fecha. Cuidado con esa fecha, que hay mucha madre conectada. Es muy sensible la fecha. Madre, felicidades en su día. pero si somos sinceros, no, realmente no hay una razón de celebrarlo específicamente en esa fecha. Esa fecha es arbitraria. Esa fecha muchas veces obedece a razones comerciales para sacarle los chelitos a la gente en esa temporada del año que está medio muerta. Bueno, por ahí, eso es como la fecha de los enamorados. ¿De dónde sale eso? Es un fin comercial. También tiene detrás que, o sea, no es menos cierto, porque aquí es donde yo vengo, que tenemos que saber discernir, separar lo bueno de lo malo, separar lo claro de lo oscuro, porque me gustó la expresión que utilizaste del pañuelo blanco. Y es que, imagínate, está quizás sí hay un fin comercial detrás de ciertas festividades, pero no es menos cierto que las madres se sienten valoradas cuando reciben regalos. Totalmente. En esas fechas. Los padres también se sienten valorados. Sí, sí. No podemos decir que eso es malo porque aquel tuvo alguna intención. De hecho, si es, y quizás voy a entrar en un tema aquí que yo sé que no es el de esto aquí, pero si es una... Si es un servicio justo, digno, de valor, entonces está bien porque le está sirviendo al prójimo. Sí. Sí, porque muchas veces nosotros como hijos nos justificamos. No, porque eso es comercial. Carlos estuvo hablando de que es comercial. Mami, no esperes regalo. Papi, no me hable de eso. A los esposos. No se apoyen en mis palabras para pervertir el afecto mutuo. No. Sí, porque te cortan. Tú sabes que hay personas, los haters, que cortan esa palabrita del maestro Carlos y comienzan a difundirla por ahí. Me agarran en las redes sociales y acaban conmigo. No, pero tiene mucho sentido lo que estás diciendo, y de verdad que sí. Si es algo digno, algo bueno, obviamente va a tener el apoyo. No es corona. Ok, gracias, Carlos. El apoyo de los que amamos las cosas buenas, de los que tenemos valores, de los que creemos en el amor al prójimo. En lo que no vamos a estar de acuerdo es en las otras cosas que se le añaden. Pero por esa misma razón es que decimos que si a alguien no le gusta la temporada por la temporada, está bien. Claro, claro. Ahora, claro. Lo que me encontraría muy extraño es que alguien me diga,
Yo no celebro Navidad porque, bueno, una persona que sea cristiana o se diga ser cristiana me diga, yo no celebro la Navidad porque yo no creo que Jesús nació de verdad. Ahí yo me asombraría muchísimo porque ya estamos hablando de cosas mayúsculas. Por supuesto, por supuesto. Así es, muchas gracias, Carlos. ¿Qué pasa si soy cristiano pero no me gusta la Navidad? No hay problema. Si lo que no te gusta son los elementos que están presentes de decoración, de festividad. Hay gente que trabaja el doble en Navidad, sí. Y no le pagan el doble muchas veces. Hay personas que trabajan en las calles y esos días el tránsito está terrible. O sea, hay muchas razones por las que una persona puede o no preferir una temporada X del año. Ahora bien, lo que estamos tratando de hacer es que nos enfoquemos realmente en el significado, sí. En el propósito, la esencia. En lo que pasó, la esencia sí. De la Navidad. Y vamos a terminar con una última pregunta para que pasemos al final de este evento. Y es, con relación a esto de la Navidad, ¿cómo yo puedo estudiar la Biblia en estos temas de la Navidad? ¿Hay algo que decir específicamente? Podríamos decir, bueno, mira, son dos capítulos, tres capítulos de Lucas, dos capítulos de Marcos. No, de Marcos no está. O sea, ¿cómo yo me acerco a ese tema en las Escrituras para entenderlo mejor? Bueno, hay lo primero que hay que decir es que toda la Escritura es inspirada por Dios, no importa qué época del año. Amén. Porque a veces solamente leemos los pasajes relacionados con la Navidad, que en realidad son relacionados con el nacimiento de nuestro Señor, pero con ese tema, relacionados a ese tema, solamente en esta época del año. No, o sea, podemos leerlo todo el año. Y estudiar la Biblia es algo que debemos hacer y cultivar el año completo. Si me permiten decirlo, yo me estoy preparando para empezar mi año con un devocional nuevo. Porque quiero prepararme para seguir aprendiendo del Señor el año que viene. Y ya tuve la oportunidad de seguir mi devocional durante este año con un material y quiero empezar el año nuevo con uno nuevo, o sea, el 2021. Porque todo el año debería ser de buscar, conocer al Señor, buscar aprender de Él. Ahora, si lo que queremos es estudiar la Navidad, pues seguro hay mucho material allá afuera. En estas fechas, muchas casas que publican libros también publican devocionales para seguir en Navidad, para seguir en estas fechas, que obviamente hablan de los eventos relacionados a esta temporada, que celebramos en esta temporada, pero también hay otros que no tienen mucho que ver con eso. Así que pues, seguro aparecen muchos. Yo les animo a que quizá puedan poner en las redes sociales algún enlace de algún evento, de alguna casa publicadora o página de internet que sea confiable, que podamos recomendar y ponerlo ahí en el Instagram o en Facebook. ¿Estamos en Facebook? Instagram ahora mismo. Estamos en Instagram. Ok, entonces ponerlo en Instagram. Ya hay un compromiso de Eduardo de publicarle eso. Jóvenes, esperen en el Instagram de la iglesia una publicación de esos lugares que puedan visitar. ¿Te has fijado que Micael siempre está diciendo, ahora fulano, pero no hay nada? Él no se compromete a nada. Siento algo como que todo le resbala. Oye, no se compromete a nada. No, pero yo con mucho gusto lo publico, solo tiene que pasármelo, Micael, y yo lo comparto con los muchachos. Exacto, exacto. Comprometido. Yo estoy entrenado, yo he compartido mucho con él. Ya, muy bien. Sabe que Eduardo decía que íbamos finalizando. Sin embargo, yo quiero, así como decía Carlos, sobre el tema de esta época y cómo nosotros poder estudiar la palabra del Señor, me impactó mucho algo que decía Carlos, y es que En la vida cristiana debemos tratar de seguir buscando ese aprendizaje constante de lo que la palabra del Señor me quiere enseñar. Y el pastor ha sido enfático y es que cuando nosotros vayamos a un texto es poder ver los detalles que hay en él. Y joven, yo no quiero que tú leas la Biblia porque es un maratón. Que tú digas, no, yo el 2021 voy a leer la Biblia entera. Si no ha tenido el hábito de lectura.
Yo te insto que tú puedas ir escalonadamente, que puedas leer un texto, que puedas estudiar un pasaje. Si es tu devocional, un versículo, dos versículos quieres estudiar, pero que tú puedas estudiar acerca de la esencia de lo que este mensaje, de lo que este pasaje te quiere decir. Porque se dice, como decía Carlos, y también un pasaje que nos muestra que la palabra del Señor es viva y eficaz. Cada vez que estudiamos la palabra del Señor, vemos un mensaje que nos trae diferente. Hemos escuchado muchísimas veces sermones acerca de Juan 3:16. Y el otro, hace como un año, vino el pastor Samuel Nina aquí a predicarnos de Juan 3:16 y vi cosas que yo nunca había visto en este pasaje. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y yo te insto a que, así como decía Carlos, que este nuevo año también nosotros podamos ver algo nuevo en el cual podamos estudiar de la palabra del Señor. Un devocional, aquí en la iglesia tenemos devocionales disponibles. En internet hay muchísimos, también vamos a compartir en el Instagram devocionales que tú puedes estudiar, que son totalmente gratuitos, que son páginas que lo publican también anualmente, que pueden cada día confrontar tu vida y pueden hacerte una mejor mujer, un mejor hombre para la gloria del Señor. Amén. Eso es muy importante. Amén. Bueno. Amén. Muchas gracias, Micaelo, por eso. Y yo quiero, pues para que concluyamos, una palabra final con relación a eso. El Salmo 25 dice que los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Amén. El Señor le prometió a Eva y se lo dijo a la serpiente en ese protoevangelio que decía Carlos, va a venir uno que va a acabar contigo. ¿Cómo se mata la serpiente? Por la cabeza, pero va a salir herido porque el pie estaba descalzo. Y ese que salió herido fue Cristo. Desde entonces, nosotros vemos que el Señor llama a Noé y le dice, he decidido el fin de todo ser. Son una palabra bastante dramática porque todo ser incluye a Noé. Y él le dice, pero tú, hazte un arca de madera de gofer. Hay esperanza porque el Señor no olvidó su promesa. Y el Señor nunca lo olvida. Y vemos la historia de Abraham, vemos la historia de Isaac, vemos a Jacob, vemos a Moisés. Y vemos todos los profetas mayores, profetas menores. Vemos cómo toda esta tensión se va acumulando porque el Mesías no había nacido. Y el Mesías nació. Él nació. Ahora que el Mesías nació, murió por nosotros, entonces estamos en una nueva tensión y es que el Mesías regresará. Entonces, debemos acercarnos a la palabra sabiendo en qué momento se está, en qué momento estamos, que Él vendrá en cualquier momento, pero también poniendo fe, creyendo que cada día que vamos a ir a la palabra, a estudiarla, vamos a escuchar la voz de Dios y que nuestra vida va a cambiar. Dios quiere convertirte si no la has conocido. Él quiere hacerte nacer de nuevo. Él quiere cambiar todo en nuestra vida, pero una vez somos convertidos, Él quiere edificarnos como una muralla, como un muro, como un edificio. Y Él está en ese proceso. Tenemos que creer cuando nos acercamos a la palabra que el Señor va a hacer su obra en nosotros. Amén. Entonces, amén. Eso creo que es muy gloria importante a que lo recuerden. Amén. Gloria a Dios. Y joven, yo quiero darte un mensaje también ahora en estos días de pandemia. Nosotros como jóvenes muchas veces pensamos que nos llevamos el mundo por delante, como que hay mucho tiempo y nosotros debemos tener cuidado, el distanciamiento social y todo ese tipo de cosas, nosotros tenemos que tener mayor cuidado. Cuando vayamos a compartir con nuestros familiares, proteger también a tu familiar, a tu ser querido más adulto para evitar también cualquier tipo de contagio. Esto es una pandemia, es una realidad que ha afectado el mundo entero y debemos pedir al Señor que nos proteja, que nos cuide, pero también nosotros cuidarnos y hacer nuestra parte, porque real y efectivamente hay una realidad y hay un problema que está atacando el mundo entero. Así que yo estoy agradecido de haber compartido este tiempo con el hermano Eduardo, con el maestro Carlos García, y también con los muchachos que nos compartieron las alabanzas ahorita, Eduardo y Sara. Así que Dios bendiga a todo este equipo, también los muchachos de los controles. Gracias también por estar con nosotros en este tiempo. Eduardo. Vamos a orar para terminar. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por haber nacido. Te esperaba la humanidad, Señor, y tú naciste. Y hoy, Señor, esperamos en ti. Gracias porque tú cambias todo en nuestra vida. Señor, si hay alguien escuchando este panel, Dios mío, que no te conoce, que ve que su vida necesita cambios, que su vida necesita gozo permanente, eterno, que ve que te necesita a ti, Señor, yo te pido que tú obres en ese corazón para que caigan los muros, Señor, y pueda
pueda entrar tu luz, Dios mío, y pueda recibirte como Señor y Salvador. Te queremos pedir, Señor, que tú nos aumentes el gozo, Señor, reflexionando sobre esta razón de la Navidad, este gran evento de que tú naciste, Señor, y que el mundo se une a nosotros en estas fechas, pero que nosotros celebramos todos los días. Te suplicamos, Señor, ahora, Señor, hablando de estas cosas, nos aumentas el gozo, Señor, porque sabemos que tú, Señor, está detrás de todo, que tú naciste y que tú regresarás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Hay un pequeño video, creo que para terminar. Y gracias por todos y bendiciones. Dios les bendiga, hermanos.